Para mí, este libro, La Buena Empresa, nos llega en un momento providencial. Me parece que la circunstancia que estamos viviendo en la Argentina hace que de alguna manera nos reencontremos con nosotros mismos y con nuestra historia. Y digo como empresa en todo caso, pero también digo como habitantes de este planeta argentino. También me llega en forma personal este libro porque como un espejo me devuelve muchas ideas que yo tal vez sin saberlo estaba aplicando en esta empresa desde hace algún tiempo. Y a mí me ordenó esas ideas y me dijo, este libro me hizo reflexionar y pensar, hombre, no estoy tan solo en este mundo. Creo que hay gente que también piensa como nosotros y nos ve de alguna manera en el sentido reputacional, de marca, de todas estas cosas, nos ve o lo ve, en todo caso, como un valor. En algún momento del libro, justo dice, hablando de la crisis del 2008, dice que empezó como una crisis financiera, siguió como una crisis económica, derivó en una crisis social y en definitiva terminó en una crisis de valores. Y de eso se trata en el mundo de hoy. Él plantea la cuestión de la ética y la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que las empresas en el mundo de hoy, en cualquier parte del mundo este que se ha achicado tanto, nos estamos preocupando por encontrar un adecuado balance entre estos valores, muchos de ellos lo haría casi como un imperativo kantiano, ¿no? Universales, y bueno, toda esta parafernalia tecnológica que nos rodea y este ruido estático que nos rodea a todos, donde bueno, tenemos que ver y decidir dónde está la buena empresa en todo esto, dónde debe estar posicionada. Si hablamos de reputación, ¿de qué reputación hablamos? Si realmente la reputación es una pura imagen de marketing o efectivamente es consecuencia de una serie de conductas de valor y éticas que son mucho más permanentes y bueno, efectivamente también exigen un compromiso entre lo que uno dice y los hechos. Lo que se llama tan vulgarmente exigen actitudes coherentes. Me parece que la coherencia entre el decir y el hacer es mucho la pregunta que nosotros tenemos que proponernos todos los días. Si efectivamente en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo, es consistente con nuestra historia y con lo que le estamos proponiendo a nuestros grupos de interés, sean estos internos, externos, nuestros clientes, etc. De modo que a mí me parece que es muy valioso el poder teorizar y encontrar herramientas para poder de algún modo sacar la paja del trigo y sistematizar algo tan difícil como es la construcción de la coherencia. Que tras cartón, luego de eso, viene la credibilidad. Yo no voy a mencionar ninguna empresa multinacional en particular, pero la credibilidad se construye muy difícil a lo largo del tiempo y se destruye muy rápidamente, tal vez en un solo acto. Y me parece que la responsabilidad que tenemos las empresas en el mundo de hoy de convertirnos en este bien social que todos hablamos tiene que ver quizás en un poco más que solo el ser una buena marca o tener una buena reputación, sino de ser un bien social que tiñe, que construye bienes públicos en la sociedad que nos toca vivir. Yo insisto de hace mucho tiempo en que ha habido un abandono, una renuncia del Estado, en buena hora que esto sea, en todo caso podríamos llamarlo delegación del Estado hacia la sociedad, en la construcción de estos bienes sociales, que tiene que ver con construcciones de la democracia, de bienes de convivencia, de aportes culturales, de encuentros como este.
Y yo decía en una reunión el otro día acá, al finalizar, a nuestros patrocinantes, gracias a Dios que los tenemos, le decía, le hablaba de robándole un concepto a quien hace mucho, que también estuvo acá dando una charla, que fue Guillermo Donnell, el de accountability, el de rendición de cuentas. Me parece que de eso se trata. Me parece de vivir permanentemente con el tono de que uno siente que tiene que rendir cuentas y ser consistente entre lo que dice y lo que hace. Por eso, en un momento vos citás a la cultura calvinista, en el punto del libro, yo agregaría un poco más, lo diría en general, incluiría la cultura luterana y aquel libro de Max Weber, donde él dice, y a mí también me gusta repetirlo siempre, que la honestidad es la mejor política. De modo que a mí el libro me gustó mucho. No voy a contarles mucho más porque si no voy a revelar los secretos del libro. Me gustó mucho y para mí, como empresa, el dato más interesante fueron las herramientas, el teorizar sobre esto, el decir no estamos solos, el decir si están pensando en los países del primer mundo esto, tal vez nosotros no estemos tan errados porque también estamos pensándolo. Estamos tratando de llevarlo a la práctica y, repito, siempre pensando en rendición de cuentas y que la honestidad es la mejor política. Así que esto es lo que les puedo decir de lo que me dejó a mí el libro de Justo, además que no puedo ser objetivo porque es un amigo al cual quiero mucho. Así que muchísimas gracias. Al toro. Buenas tardes. Gracias, como decía el doctor Sánchez Bustamante, por haberse acercado hoy hasta aquí, en un día tan desapacible como el que tenemos y en un día que se antoja histórico, ¿no? El final de una campaña, de un balotaje inédito en este país y que, bueno, parece presagiar un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo en muchos aspectos y también un nuevo tiempo, yo estoy convencido, en lo que a las empresas argentinas y a las empresas no argentinas que operan en España y a las empresas que operan en Argentina y a las empresas que probablemente todavía no lo hacen y que lo vayan a hacer en un futuro inmediato, ¿no? Yo, por supuesto, quiero agradecer muy sinceramente a la Fundación OSDE por esta cálida acogida que hoy me permite estar con todos ustedes y a la editorial Eudeva, que publica en Argentina La Buena Empresa. Y además, yo le decía al presidente de la editorial, a Gonzalo, que cuando yo era estudiante, Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en España, en Madrid, donde yo estudié, era una editorial mítica. Por tanto, yo también estoy muy honrado por contar entre las editoriales en las que he publicado a una editorial argentina y una editorial como es Eudeva. Bien, gracias a todos ustedes, insisto, incluso a las personas de la organización de OSDE que nos están siguiendo desde unas cuantas filiales fuera de Buenos Aires. Y, sin más, comienzo una intervención que será breve, porque hay preguntas, incluso me han advertido que hay preguntas que se están haciendo también desde fuera, y lo importante yo creo que es el diálogo más que el monólogo. Precisamente para tener tiempo y no hacer esto eterno, y dada el vicio que tenemos los profesores universitarios, que es el vicio de la incontinencia verbal, por supuesto, he escrito mi conferencia
y he escrito mi conferencia, insisto, porque o estoy mucho tiempo hablando, que probablemente fuera más divertido, ¿no? Pero, insisto, el tiempo de los demás es sagrado, o estoy bastante tiempo hablando sobre lo que les quiero hablar hoy, o me disciplino, como lo he hecho, preciso lo que quiero decir y efectivamente se lo dejo en 20 minutos. Les prometo que hasta ahí llega efectivamente hoy esa incontinencia. Una empresa íntegra para un capitalismo inclusivo. Ese es el título de esta intervención. La gran recesión parece llegar a término en Estados Unidos y Europa, aunque la incertidumbre china y el decrecimiento de Brasil, de Rusia y otros emergentes, lastrados por la caída del precio de las materias primas, ensombrece la economía global hasta el punto de obligar a la Reserva Federal de Estados Unidos y al Banco Central Europeo a seguir utilizando como único bálsamo sus políticas monetarias, lo que evidencia que, aunque la recesión haya concluido, la crisis no lo ha hecho. En la crisis en la que estamos instalados, cabe distinguir tres actores principales: los organismos de gobierno, las grandes empresas y la ciudadanía. Entiendo que tal esquematización roza el reduccionismo, pero para los fines de esta intervención, necesariamente breve, como les decía, les ruego admitan esta licencia. Los gobiernos y los reguladores jugaron un papel fundamental antes y durante la crisis. Los ciudadanos la sufrieron en sus carnes en términos de desigualdad y exclusión, aunque con grandes diferencias, especialmente entre los países del sur y norte de Europa. Y finalmente, las grandes empresas, que en función del sector, de su grado o nivel de internacionalización y de otros aspectos, han sorteado la tempestad también de muy diferente manera, llegando incluso algunas de ellas a mejorar sus resultados. En cualquier caso, las empresas, las grandes empresas, porque estas canibalizan en el imaginario colectivo el propio concepto de empresa, no se perciben de manera equidistante como cada uno de los tres vértices de un triángulo equilátero respecto a gobiernos y ciudadanos, sino bastante próximas a los primeros, hay excepciones, y alejadas de los segundos, lo que explica la imagen negativa que las grandes corporaciones tienen entre la población general y entre, en un porcentaje cada vez mayor, del público informado e integrado en el sistema. Esto no constituye ninguna sorpresa, porque en la historia de la relación empresa-sociedad es una evidencia empírica que en los ciclos económicos bajos la empresa es percibida como enfrentada a la sociedad y en connivencia con el poder político. Insisto, hay excepciones. No es mi intención formular juicios de valor, pero salvar a los bancos antes que a los ciudadanos puede entenderse como una idea que resume la falta de equidistancia entre los vértices del triángulo. Obviamente, resulta injusta cualquier valoración general del comportamiento empresarial, porque dicho comportamiento es objetivamente distinto, y este, incluso en el caso de las buenas empresas, no exige más que el estricto cumplimiento de la ley. Además de injusta, es poco rigurosa, porque en los últimos 15 años se ha producido un cambio importante en la racionalidad empresarial, en la cual se ha dejado de considerar la maximización del beneficio y el retorno de la inversión casi como el único criterio de excelencia, para incorporar la ética y la sostenibilidad
como condiciones imprescindibles para garantizar los resultados a largo plazo de una compañía. Hoy, las grandes empresas son más transparentes, seguras, confiables e innovadoras, los cuatro valores emergentes de la reputación corporativa, que hace dos décadas. En consecuencia, y pese a la crisis, tenemos mejores empresas, empresas con mejor reputación, entendiendo esta como el reconocimiento que hacen los grupos de interés de una compañía de su comportamiento corporativo, de su realidad empresarial y de su habilidad para satisfacer sus expectativas respecto a dicha realidad empresarial. Tal realidad la constituyen seis factores, seis valores: los resultados económico-financieros, la calidad de la oferta comercial, el talento que la empresa lleva a bordo, la ética y la sustentabilidad corporativas, la innovación y la internacionalización. Variables objetivables que serán reconocidas, eso sí, con mayor o menor rigor e incluso podría decirse que con mayor o menor justicia por los grupos de interés de la compañía. Por eso puede resumirse la noción de reputación como un binomio cuyo primer elemento es la realidad de la empresa y el segundo, el reconocimiento de la misma. La reputación surgió hace unos pocos años como un salto cualitativo en la historia moderna del management, solo comparable en cuanto a su importancia al que supuso la gestión de la calidad hace más de tres décadas. Porque conceptualmente la reputación sintetiza muy bien esa nueva racionalidad empresarial a la que antes aludía. Es decir, aúna los resultados económicos con la ética y la sostenibilidad. Sin embargo, los conceptos de reputación e integridad empresarial, aunque próximos, son diferentes. Este último, la integridad, implica un fuerte componente axiológico, un compromiso fehaciente de la empresa con sus grupos de interés que no es exigible a la empresa reputada, ya que se debe basar en la voluntariedad de sus dirigentes para adoptar un sistema de autorregulación sobre un conjunto de principios que concreten de manera objetiva ese compromiso. A mí me gusta decir, y hay quien lo toma como una butad, pero no es así, que las empresas no existen cuando hablamos de criterios axiológicos o de valores. Quienes existen son sus dirigentes. Y una empresa es íntegra si sus dirigentes son personas íntegras. Y una empresa es responsable si sus dirigentes son personas responsables. Por eso, esa butad tan repetida por mí, que no es tal, porque yo no creo que efectivamente las empresas tengan valores. Los valores las tiene la gente que está dentro y los valores los insuflan los dirigentes. La integridad empresarial se fundamenta en un comportamiento de la empresa con todos sus grupos de interés guiado por la moral, el respeto y la reciprocidad, que busca armonizar los intereses corporativos con los de esos grupos para obtener así legitimidad y reconocimiento sociales. La integridad empresarial, amigos míos, requiere una autorregulación inteligente. Personalmente pienso que la globalización ha tenido más efectos positivos que negativos. Entre estos últimos se suele apuntar la imposibilidad de una regulación tan rápida y ágil como los cambios en la realidad económica y empresarial,
y la superación de los Estados-nación, por esa globalidad económica. No sé si la solución es una mayor regulación dentro de las áreas geográficas dirigidas por una misma instancia de gobierno. Quizá esto también sea necesario. Pero sí estoy seguro que una autorregulación inteligente que incentive la integridad empresarial sería altamente provechosa para los tres vértices del triángulo: empresas, gobiernos y ciudadanía. El desideratum de la empresa íntegra exige la formalización de dos hechos. Primero, concretar lo que se entiende por un comportamiento guiado por la moral, el respeto al otro y la reciprocidad. Y en segundo lugar, identificar los indicadores de un número finito de dichos comportamientos y, por supuesto, las métricas que permitan su evaluación empírica. Las técnicas de investigación propias de las ciencias sociales han resuelto hace tiempo el camino de esta formalización, de qué es y qué tiene que hacer una empresa para considerarla íntegra. Mediante un análisis cualitativo, hemos encontrado, una vez jerarquizados, los 8 comportamientos relacionados con los grupos de interés a los que una empresa íntegra debería comprometerse. Una fiscalidad justa, el respeto al cliente, la consideración por los empleados, la contribución a la sociedad, el buen gobierno corporativo, la integración de los proveedores, las inversiones responsables y la sostenibilidad medioambiental. Esa autorregulación inteligente de la que hablo requiere un sistema de incentivos que haga justicia con las empresas íntegras en forma de reconocimiento de sus grupos de interés, incluida la opinión pública, para lo cual sería de gran utilidad contar con un estándar de integridad empresarial con el que las grandes corporaciones, que libremente lo decidieran, pudiesen autoevaluarse según un conjunto de indicadores de los 8 comportamientos íntegros antes citados e incluir el resultado de esa evaluación en su sistema de reporting, aceptando, además, el principio del buen gobierno corporativo de cumple o explica, y dando razón de aquellos incumplimientos de su compromiso en alguno de esos indicadores, como hacen las buenas empresas, las empresas íntegras. Después de más de 2 décadas evaluando profesionalmente el comportamiento empresarial, he adquirido mucha fe en la discriminación positiva. De ahí la importancia que le concedo a la creación del citado estándar. La única condición imprescindible para que la idea sea fructífera es disponer de métricas rigurosas en la evaluación de los comportamientos propios de la empresa íntegra. Una fiscalidad justa puede evaluarse a partir de 2 indicadores: la transparencia fiscal y la imposición efectiva. Los tax rulings están de actualidad en Europa, LuxLeaks, Irlanda y otros casos. Y es ciertamente complicado su análisis, pero en la versión 4 del Global Reporting Initiative, a través de sus indicadores G4S1 y G4SO8, pueden resolver su valoración. En cuanto a la imposición efectiva, tanto el G20 como la OCDE esperan implementar sus recomendaciones en 2015 para sus países miembros. El segundo comportamiento,
el respeto al cliente se evaluaría a través del índice de reclamaciones, la relación entre las resoluciones anuales favorables a la compañía y el total de resoluciones emitidas, y del grado de satisfacción de los usuarios, equivalente al porcentaje de resoluciones favorables al reclamante sobre el total de reclamaciones. El tercer comportamiento de integridad empresarial apuntado es la consideración con los empleados, dependiente de dos indicadores: la calidad del empleo, que se mide por el número de empleados con contrato indefinido en relación con el total de la plantilla, y en segundo lugar, a través de la brecha salarial, que es el número de veces que los ingresos de un empleado están contenidos en el ingreso del CEO, considerando como ingreso íntegro cualquier múltiplo que no supere el 100. Es decir, que el primer ejecutivo no gane más de 100 veces lo que percibe una persona de la base de la pirámide organizacional. La contribución a la sociedad se puede evaluar a través de la inversión social, siguiendo el modelo LBG, el London Benchmarking Group, que permite valorar los impactos de la acción social en la comunidad, y como segundo indicador la relación entre la inversión en I+D de una compañía, evaluada según otra metodología internacional, el EU Industrial Investment Scoreboard, basada en la relación entre la inversión en I+D y su capitalización. Para evaluar el buen gobierno corporativo se podrían emplear decenas de indicadores. Personalmente propongo dos: la independencia del directorio, que se debería traducir en una mayoría de directores independientes, y en segundo lugar, la evaluación externa de ese directorio anualmente y satisfaciendo ciertas características que garanticen su rigor. El sexto comportamiento, la integración de los proveedores, exige una demora máxima en el pago de 90 días. La inversión responsable es consecuencia de dos nuevos indicadores: la inversión a largo plazo de una compañía y su presencia al menos en uno de los dos índices de inversión responsable de referencia, el Dow Jones Sustainability Index o el FTSE for Good. Por último, la sostenibilidad medioambiental se evaluaría a través de la calificación otorgada por el CDP, el Carbon Disclosure Project, un magnífico indicador corporativo en materia de cambio climático. Pues bien, lo menos importante para el fin que persigue mi intervención ante ustedes es la nomenclatura de indicadores que solo a título ilustrativo acabo de exponer para ejemplificar el contenido de ese deseable estándar de integridad empresarial. Lo sustantivo es el porqué de esta propuesta, que no tiene otra intención que la de contribuir desde el ámbito empresarial a proteger un capitalismo en vías de extinción, aquel que produjo 3 décadas de prosperidad en Europa y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Capitalismo es, a mi juicio, la única forma de desarrollo social y económica viable. Eso sí, un capitalismo sano que favorezca la inclusión, no un capitalismo tóxico y excluyente como el del último decenio. En estos años de crisis hemos comprobado, a ambos lados del Atlántico, cómo la falta de responsabilidad de muchas corporaciones ha dañado al principal sistema económico de nuestra historia, a veces con la anuencia de gobiernos y la ignorancia interesada de muchos ciudadanos. Pero hoy aquí se está hablando de la empresa y ella es la protagonista. La protagonista de este relato, porque ese capitalismo sano del que hablo
necesita no solo buenas empresas, sino además empresas íntegras. Lo que aquí se propone es un mecanismo de recuperación de la confianza en la empresa, en la gran empresa, recuerden, en la buena empresa que a partir de la voluntariedad se comprometa con sus principales grupos de interés de manera unilateral con una misión: fortalecer un capitalismo que no implique desigualdad y que, por el contrario, favorezca la cohesión a través de un estándar de integridad empresarial. Esta deseada autorregulación hacia la empresa íntegra necesita otros dos ingredientes para favorecer el capitalismo inclusivo del que hablo. En primer lugar, una sólida institucionalidad cuyo protagonismo corresponde a los organismos de gobierno. Y, en segundo lugar, la discriminación positiva de los ciudadanos, que debe ser expresada en términos de vinculación a aquellas compañías que se ubiquen en una posición equidistante entre ellos y los gobiernos respectivos. Solo a través de esta equidistancia y del correspondiente equilibrio entre gobierno, ciudadanía y empresa, se logrará un capitalismo de progreso. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer algo que es absolutamente inhabitual, y es si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si hay micrófono, ¿hay micrófono? Sí. Bueno, si alguien le quiere hacer una pregunta, no a nosotros, sino a Justo, obviamente. Carlos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Genel. Y evidentemente comparto que el capitalismo es hoy el mejor sistema conocido para el desarrollo de las comunidades. Pero en mi larga experiencia de empresaria recorriendo el mundo, el capitalismo es una cosa en un país y es otra cosa en otro país. Y así como es importante que la empresa, los valores de la empresa son los de sus dirigentes, también está la contrapartida que somos los consumidores. En consecuencia, con tal de satisfacer los consumidores, estamos comprando trabajo esclavo. Por eso compramos la ropa de Tailandia, la ropa de China, la ropa de los países emergentes de Asia, donde sabemos que es un trabajo esclavo. Y parece ser que hay una ética para el país donde la empresa reside o para los países donde los gobiernos tienen justamente en ese triángulo una mirada. Pero a mí me duele mucho observar eso, inclusive si puedo no trato de comer la etiqueta, porque me parece que estamos comprando y estamos siendo un poco hipócritas en este sentido. Yo, empresa, me comporto muy bien donde sé que en definitiva puedo tener un problema o donde creo que merece comportarse bien. Pero por otro lado, encontramos todavía en este mundo una pobreza fenomenal o una depredación de las empresas multinacionales en ciertas áreas de la economía. Por ejemplo, producir productos químicos que contaminan allí donde no hay un control, África o países de Latinoamérica, pero de ninguna manera lo voy a producir en mi país central. Aquí hay una dicotomía que se va a solucionar seguramente porque nosotros, los que estamos en este lado demostrador, deberíamos tomar conciencia de que no me digan que una empresa es ética si está realmente explotando a seres humanos que pueden tener unos ojos más rasgados o un color de piel diferente. ¿Cómo ve usted ese problema? Vamos a ver. Lo que usted dice es cierto, pero cada vez es menos cierto. O dicho de otra manera, los casos de crisis reputacionales por las que han pasado numerosas empresas globales, numerosas multinacionales, y no quiero comentar aquí casos concretos, pero están en la mente de todos, deportivas, textiles, etcétera, etcétera. En un mundo globalizado, en el que la comunicación es inmediata, es instantánea, eso cada día está más penalizado,
Y cada día, evidentemente, la erosión a la reputación de esas compañías y sus consecuencias es más claro. Yo decía en mi intervención que hoy tenemos empresas más transparentes y mejores empresas que hace 20 años. Y yo lo creo de verdad. Y estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Estoy completamente de acuerdo. Pero, evidentemente, esto es un proceso. Y dentro de este proceso, yo apelo a dos cosas. Una que tiene que ver con los ciudadanos. Usted dice que mira las etiquetas. Eso es lo que hay que hacer, pero no mirar las etiquetas. Incluso registrar cuando suceda algún issue, recordar y grabar en la agenda del teléfono qué empresa ha tenido un problema para tenerla en la mente. Y si no nos acordamos, mirar el teléfono. Eso se llama discriminación positiva. O sea, yo hay marcas como consumidor que no compro. La segunda cuestión tiene que ver con las empresas. Y tiene que ver con eso que yo también denominaba antes la autorregulación inteligente. Yo creo que cualquiera de los indicadores, no sé si han sido 13 de los 8 valores, cada uno, algunos tenían 2, otros 1, de los 13 indicadores, ninguna empresa tiene por qué tomarse esto como algo no solamente obligatorio, que por supuesto no lo es, esto es una medida de autorregulación, sino incluso ni siquiera tiene que sentirse presionada. O sea, a llegar a ser una buena empresa es un proceso costoso, como llegar a ser un buen ciudadano, no nos engañemos. Lo importante es estar en ese proceso de llegar a ser una buena empresa. Una empresa con reputación, pero, insisto, la reputación es el concepto actual del new management, ¿no? Hace 30 años era la calidad, ahora es la reputación. Resultados económicos, ética, talento, innovación, eso es la reputación. Pero además, todo eso tiene que estar filtrado por una autorregulación basada, como le decía antes, en la moral, la reciprocidad y el respeto. Y esos 13 indicadores que yo he enumerado, en fin, deprisa, son perfectamente alcanzables. Es decir, no es necesario que el CEO de ninguna compañía haga cálculos y piense, yo gano más de 100 veces lo que gana un trabajador o una trabajadora de mi organización. No pasa nada. Es más, hay compañías, yo esto lo tengo muy estudiado, yo soy bastante empirista, o vamos, no es que sea bastante, yo soy empirista. O sea, suelo decir, esta sí es una butad, que yo no tengo opiniones, que solamente tengo evidencias empíricas. En el mundo hay compañías donde el CEO gana 1.700 veces lo que gana un trabajador de la base de su empresa. 1.700 veces. Pero no pasa nada si un CEO gana 150 veces o 200 veces. Yo creo que sí pasa algo si gana 1.700 veces. ¿No? Insisto, todo se basa en la autorregulación inteligente por parte de los dirigentes. Las empresas no existen y todo se basa en la discriminación positiva de la ciudadanía. Gracias. Usted. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre el caso de Volkswagen? Empresa líder y por causa de un fraude... ¿Cómo le afecta la reputación? Perdón. Claro, hoy esta es la tercera vez que contesto hoy a esa pregunta. Pero vamos, con mucho gusto. Vamos a ver, el caso de Volkswagen es un caso típico de crisis reputacional. Empecemos por distinguir lo que puede ser una crisis, un fallo operacional, de un fallo o de una crisis reputacional. El primero puede suceder a cualquier compañía y tiene o afecta también a la reputación de la compañía, pero digamos que hay que separar lo que son los problemas operativos o las crisis operativas o derivadas del ejercicio de la actividad de las crisis reputacionales. El caso de Volkswagen es un fraude, ¿no?
Y en consecuencia es una crisis reputacional que desde mi punto de vista va a tener, por supuesto está teniendo muchos efectos, pero el principal efecto es uno muy concreto. En mi opinión, significa la pérdida del liderazgo empresarial del grupo Volkswagen. Porque, evidentemente, el liderazgo empresarial, ¿qué es una empresa líder? Antes de la teoría de la reputación, o antes del paradigma de la reputación, a nosotros, a mí al menos, me enseñaban en la universidad, en las escuelas de negocios, en las facultades de empresa, que una empresa era líder cuando era la más grande y la que más valor tenía. Si era cotizada, la de mayor capitalización. Eso eran las empresas líderes, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años, dando por sentado que esas dos características, esos dos hechos, necesitan una cierta masa crítica para aspirar al liderazgo, una empresa es líder cuando es la empresa preferida para invertir, para comprar, para trabajar en ella, para tenerla de vecina. Esas son las empresas líderes hoy. No tienen por qué ser las más grandes. Acaban luego siendo las más grandes, pero no tienen por qué ser una empresa líder la más grande. Volkswagen ha perdido, en este momento en la bolsa de Frankfurt, ha llegado a perder más de 35% de su valor bursátil. Pero ese no es el problema. Tardará, pero recuperará el valor de la acción. Volkswagen, el mes de octubre, comunicó una bajada en las ventas del 3,5%, que irá a más, pero ese no es el problema. En mi país, supongo que aquí, en decenas de países, hay plantas de Volkswagen donde hay miles de personas que están trabajando en ellas. Y hay informaciones que nos trasladan que hay una zozobra y una incertidumbre internas importante. Pero ese no es el problema. Porque, de alguna forma, pasará lo que tenga que pasar. Habrá algunos ajustes de plantilla en algunas factorías, pero todo llegará de nuevo a una cierta tranquilidad. El problema es todo lo que eso implica. Y ahí sí, ahí Volkswagen ha perdido el liderazgo en su sector a nivel mundial. Y fíjese bien lo que le digo, si lo vuelve a recuperar, tardará décadas. Por tanto, las crisis reputacionales, que no las crisis, digamos, operacionales y tal, en algunos casos se pueden llevar, y la historia así lo demuestra, a una empresa por delante. Volkswagen tenía una sólida reputación. Lo he dicho muchas veces y lo he escrito, que la reputación no evita ninguna crisis. Lo que pasa es que la reputación minora la pérdida de valor cuando ésta se produce. Pero esa es la principal pérdida de Volkswagen, el liderazgo. Una reflexión sobre su visión sobre las empresas estatales. ¿En general o argentinas? En general y argentinas en particular. Mire, las empresas estatales tienen un valor muy, muy positivo, o un conjunto de valores. Y es que poseen identidad. Todas las empresas tienen identidad. Pero la identidad de una empresa estatal es una identidad que normalmente viene de antiguo y que, evidentemente, ese es un capital muy importante. Nosotros vivimos en un mundo en el que yo creo que uno de los mayores déficits es el déficit de sentido, de significado, ¿no? Y efectivamente la identidad lo que hace es justamente lo contrario, te dota
de sentido a las personas, a las organizaciones y también a los países. En ese sentido, yo creo que las empresas estatales, algunas empresas estatales, aquellas que han logrado, digamos, un nivel de eficacia y de eficiencia, vamos, a mí me parecen joyas. A mí me parecen joyas. ¿Qué ocurre? Que en general, y bueno, yo creo que, pues que en Argentina, y no quiero, en fin, citar, porque si no me lo pregunta alguien directamente, yo no opino de ninguna empresa, me dedico también a evaluar a las empresas, pero hay efectivamente empresas estatales que yo creo que no han tenido el suficiente músculo para incorporar una gestión que garantice esa eficacia y esa eficiencia. Pero eso sucede en Argentina y en otros países. En mi país hay algunas compañías estatales, de las pocas que quedan, la verdad es que han sido casi todas privatizadas, pero hay algunas todavía, que evidentemente tienen una buena reputación. Y en general, ya le digo, una empresa estatal tiene algo en positivo, que es la identidad. Y luego, evidentemente, también, en general, suelen tener, como digo, pocos reflejos a la hora de incorporar unos sistemas de gestión empresarial que garanticen esa eficacia y esa eficiencia, ambas cosas, que les permitan competir. Disculpe, buenas tardes. Con relación al tema de Volkswagen que estábamos tratando anteriormente, yo quería consultarle a ver cuál es su postura acerca de sus diferencias o similitudes que puede encontrar con la misma crisis reputacional que sufrió Toyota hace años atrás, en donde en primera instancia no se vieron los resultados negativos que se vieron en Volkswagen en un primer lugar, sino que fueron acciones muy rápidas, claro, y que no llegaron a contrarrestar toda la reputación en sí, la imagen positiva que tuvo Toyota. Evidentemente, esta es la siguiente pregunta cuando se pregunta sobre Volkswagen. Es de otra naturaleza. El caso de Toyota es lo que decía antes, de un problema operativo, de operacional, que afecta y que afectó a la reputación de Toyota, porque claro, no entiende, el servicio o el producto que comercializa una compañía es defectuoso, repito, no por una cuestión como es el caso que nos ocupa de Volkswagen fraudulento, eso erosiona la reputación. Mire, de los 6 valores de la reputación corporativa que antes citaba, resultados económicos, oferta, de la calidad de la oferta comercial, talento, ética, innovación, internacionalización, el que más peso tiene en la reputación aquí en Argentina y en cualquier país del mundo es la calidad de la oferta comercial. Por tanto, si algo atenta o menoscaba la calidad de la oferta comercial, eso erosiona la reputación. Y eso le sucedió a Toyota. Pero claro, es que no tiene nada que ver en cuanto a la naturaleza del problema. Por eso estamos ante los dos casos, crisis derivada de un problema operacional, de una crisis reputacional pura, lo que se llaman riesgos de reputación o riesgos puros de reputación. Son las conductas fraudulentas, claro. Sí, nos pareció muy interesante su exposición. Gracias. Y a modo de, para redondearla, le quería preguntar si nos puede hacer una breve reflexión sobre reputación y redes sociales. Bueno, puedo hacer una breve reflexión. Es difícil hacer una breve reflexión sobre lo que me pregunta. Este es otro de los clásicos. Vamos a ver, le voy a decir algunas ideas que creo que son importantes destacar, ¿no? Primera idea es que no hay una reputación off y una reputación online, ¿no? O sea, la reputación de la empresa es la misma, es la que es y será, digamos, la misma reputación circule por las redes sociales o por otro tipo de canales o de comunicación. ¿Qué ocurre?
Pues que, como comentaba antes, cuando Carlos es un hombre, ¿no? Me planteaba su pregunta, lo que el momento actual nos ha traído es la instantaneidad. Y la instantaneidad para que el comportamiento de una empresa en India, teniendo la matriz aquí, o en Seattle, o en Madrid, repercuta, y eso se pueda amplificar en la opinión pública. Pero en el origen está el comportamiento de la empresa. Y el comportamiento de la empresa es el que es. Esa es la realidad de la empresa, lo que yo decía antes. Y luego, evidentemente, hay formas de amplificar. Dicho esto, y concluyo porque si no, no sería breve, hay mucho sobre lo que hablar. También hay que poner a las redes sociales y al impacto y a la importancia que tienen en el lugar que les corresponde. Que nadie se alarme pensando que, en fin, en las redes sociales de momento hay una viralidad terrible, porque a lo mejor 24 horas más tarde eso se ha desinflado. Por tanto, bueno, son un conjunto de reflexiones traídas de los pelos. Vamos, nosotros tenemos en la firma que yo presido un programa en el que estuvimos trabajando años, que se llama Inteligencia Reputacional en el Entorno Online, es un acrónimo IRON, y dimos muchas vueltas a este asunto. Pero una de las mayores cosas de las que yo me siento orgulloso de lo que hizo, yo no lo tuve que nada que hacer en ese tema, lo hizo los consultores de la firma, fue precisamente incorporar a personas en todo lo que es el análisis de lo que están diciendo los ordenadores sobre la viralidad y sobre lo que está pasando en un momento determinado. Cuidado con la tecnología y la golosina tecnológica, porque al final tienen que ser personas las que discriminen qué es aquello que puede estar atentando a la reputación y qué es lo que no. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Son unos valientes, cruzar al EM es toda una experiencia. Cuando llueve y cuando hay viento, uno corre el riesgo de terminar en Montevideo. Así que, en todo caso, Justo vino de más lejos que todos nosotros. Así que muchísimas gracias a vos, Justo, y a ustedes también.